¡Güey! ¡Tierra! Ah, ¿qué pasó, Sol? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Oye, güey, no quiero que pienses que soy bien fijón y así, pero creo que te salió un barrito ahí en la cara. Ah, Caracas, ¿neta? ¿En dónde? Ahí, como por México, güey. Tienes un barrito como que ya se quiere reventar. A ver, déjame, me checo. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, cierto, cabrón. Bueno, déjame, me lo reviento. En vivo desde Hermosillo, Sonora. ¿Qué chingados están temblando? ¡Boom, boom, motherfucker! Ay, nada más se yepetó Don Goyo. Yo pensé que estaba temblando de verdad, así de que epicentro en Guerrero o en Oaxaca. Eso sí da miedo, de verdad. Ah, ¿cómo que se despertó Don Goyo, México? ¿Quién es Don Goyo? ¿Cómo que no sabes quién es Don Goyo? Pues Don Goyo, güey, el volcán. ¿Tienes un volcán que se llama Don Goyo? No, pues la neta sí tiene nombres bien raros en México. O sea, no se llama Don Goyo, güey. Así le decimos de cariño. Su verdadero nombre del volcán es Popocatépetl. ¿Le pusieron popó al nombre de un volcán? No, güey. Popocatépetl viene del náhuatl y significa literalmente montaña que humea. Oye, güey, como que náhuatl es un idioma bastante descriptivo, ¿no? Así es. Y el Popocatépetl se encuentra entre Puebla, Estado de México y Ciudad de México. A ver, déjame ver si entendí, güey. ¿Tu capital está al lado de un volcán activo? Así es, y no solo eso, sino también es considerado el volcán más peligroso debido pues que hay demasiada gente viviendo cerca de este mismo. Oye, güey, entonces ¿por qué no todos los mexicanos agarran la ciudad y le empujan hacia otro lado así para que ya estén a salvo del volcán? Referencias chidas. Güey, pues obviamente no podemos mover pues a millones de personas que viven en las ciudades, pues nada más porque, pues porque el Popocatépetl decidió explotar así un poquito nada más. Aparte, güey, el Don Goyo ni siquiera ha explotado bien, bien, bien. O sea, solo está arrojando como muchísimas cenizas así a los poblanos. Ya sabes, ¿para qué? Para que se mantengan humildes. ¿Don Goyo? ¿No que Popocatépetl, el cabrón? O sea, ya decídete, ¿por qué le dicen Don Goyo o qué? Ay, esa es una historia re bonita, pero mira, ¿por qué no mejor que te la cuente Don Goyo? Ah, cámara raza, ¿cómo están? Acá el Don Goyito, acá con respeto, acá predilecto, acá listo y calixto para poder explicarle por qué me dicen Don Goyo. Ah, ese Don Goyo sí es de barrio. Es que vive al lado del Estado de México. El mejor barrio, el mejor estado del mundo, canal. Nah, pues a Chile yo también soy mitad poblano, canal. O sea, mi mamá era de Cholula y mi papá, pues, a Chile sí era de Nesa. Pero bueno, pues mejor les voy a contar por qué me dicen Don Goyo. No entendí nada. Pues mira, canal, así a Chile mi mami sí me bautizó como Popocatépetl, pero ya sabes, acá para la racita, para las banqueteras y para la bandera, a mí me pueden decir Don Goyo. Pero ya dinos por qué. Ah, trancas, carnal, no me tripié que andamos bien calmantes montes. Pues mira, se dice que al lado del poblado Santiago Xalitzintla, pues a mi panita el Antonio, se le apareció Gregorio Chino Popocatépetl. ¿Gregorio Chino Popocatépetl? Así es, y este tal Gregorio resultó ser la personificación física o el espíritu del volcán. ¡A huevo! Y don Gregorio le explicó a Antonio que se iba a aparecer únicamente para avisarle a los pobladores de la región si pues cuando explotara el popo nada más iban a ser fumarolas o pues iba a ser algo bastante catastrófico. O sea que don Gregorio se les va a aparecer a los pobladores para avisarles si nada más andaba eructando o si ahora sí ya valió verga. Exacto, y así fue como Antonio se convirtió en el primer tempero que se dedicaba a comunicarse con el espíritu del volcán para saber si pues si nada más iba a sacar fumarolas o si iba a explotar así, pues cabrón. ¡Viva Don Goyo! Y bueno, pues a partir de la aparición de Don Goyo, cada 12 de marzo los pobladores locales llevan ofrendas al volcán, pues ya saben, para que no valga madres todo. Bueno, esperemos que no pase nada grave con la explosión del popo. A menos de que también explote lista, ahí sí va a valer madre. ¿Cómo? ¿Tienes otro volcán cerca de tu capital? Ah, sí, o sea, al lado del Popocatépetl está el volcán Ixtacíhuatl, pero esa está mimida, está así echándose su siestecita, por eso se le llama la mujer dormida. A mimir.